Bienvenidos a la ronda número 14 de este regional de Danks, Polonia. Vemos a Erin Kingman versus Robin Schulz. Ambos jugadores no lo hemos visto en todo el torneo, así que me sirve. ¿Qué estarán jugando? Con los premios los descubrimos. Charizard, al parecer. Contra Charizard. O es Entei. O Entei o Charizard. Uno de los dos, pero ambos juegan. Ambos con Charizard, entonces. El clásico, no sé cómo saludar. ¿Doy la mano o el puño? Aparece Pidgeot B en la banca. Por ese Steel Stone. Piedra del sello forestal. La dispara, la activa. A lo Tamaulipas. Pa, pa, pa. Buscando el VIP. Un VIP. Yes, sir. Se la piensa. Erin. Duelo de Charizard. Como diría el Fernand Flow. Chorizo. VIP. Un VIP. Va por Mew. Va por Charmander. Va por Pidgey. Va por doble Charmander. Aquí no se van a querer pegar hasta que estén seteados los Charizard. Primer Charizard que pegue. Depende a que le pegue. Charmander Mew. Ambos Charmander de 60. Ok. Oye, si le ponen en disco que desevoluciona el Charizard, como pega 180. Hay muchas cosas que ven 180. No le sirve. Disco que evoluciona, sí. Que desevoluciona, no. Activa Mew con cola misteriosa. Busca una carta de objeto. Un VIP lo juega de inmediato. Va por otros dos Pokémon básicos. Y se llena banca. Va por Pidgey. Y va por Pidgey. O Pidgey Charmander. Sí, puede ser Pidgey Charmander. Perfectamente. Toma nota, Erin, de lo que tiene. Charmander de 70, de 151. Los Charizard de 60 son de Obsidian Flames, por si acaso. No hay Pidgey. Juegue. Level Ball va por Mew. Va por Pidgey. ¿Por qué no se juega Pidgey? ¿Solamente juega uno? ¿1-1? Puede ser. Pidgey por parte de Robin Schulz. Robin Schulz, una leyenda dentro de las cartas Pokémon. Un jugador experimentado ahí. Con Rotom. O sea que en turno 1 nos va a atacar y va a robar 3 cartas. Puede ser. Se viene Arven. Rotom. Roba 3 cartas. Charmander versus Charmander. Charmander versus Mew. En este caso. Ultra bola. Se va la Forest y aparece Charizard y EX Terra Cristalizado Oscuro. Caramelo Raro. El Charmander de 70 se convierte en Charizard y EX. 3 energías de fuego. 2 para el Charizard, 1 para el Mew. Para poder retirarlo. Exactamente.
Revuelve que revuelve. Hay partidura de mazo. Mew. Objeto. ¿Qué objeto está acá? Objeto pastel. Saca Super Bomb Bomb. Se viene el Super Bomb Bomb. Pregunta carta en mano. Retira. Se va para atrás. Para adelante Charizard. Boss Order. A Pidgey. Pokéyo. Ok. Ok. No fue por Rotom porque no quiere que el Charizard haga más daño. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hubiera ido por el Rotom. ¿Cuánto vive el Rotom? 190 Rotom. Bueno, es que quitarle el motor de robo 190, no llegaba. Quitarle el motor de robo que Pidgey. Bien, bien jugado por parte de Kingma. Charizard Tera cristalizado ahora por parte de Robin Schulz. Se puede venir Ultra Bola buscando al Charmeleon. Ojo que carga solamente al Charizard. Ultra Bola. Otro Pidgey. Sí, 19, 20, 21. Está pegando 21. El Charizard de Robin Schulz. 180, está pegando el Charizard de Erin. Protectores rojos. Bueno, son más vino tinto los de Robin Schulz. Protectores naranja como el Charizard. ¡Pum! 2-10. ¡Ey! ¡Ey! Se quería poner menos daño. Turno para Nigma. Pinche se va el mazo. Ok. Pidgey estaba ahí como montante en pie para ver si Robin Schulz le hacía Boss Order al Pidgey. Tienen que tratar de sacar un segundo Charizard Erin. Mi pega nomás. Roba Robin Schulz. Lumineon. A por Arden. Arven o yo no. Que tiene mala mano, parece Erin. Así que yo le dejaré la mano que tiene. Arven, objeto y herramienta. Vista Power. Se va a venir Pidgeot. Caramelo raro, Pidgeot. Habilidad de Pidgeot. ¿Qué buscó? ¿Charmeleon? Charmeleon. ¡Pum! ¡Que yo! Dos premios para Robin Schulz. Ahora los Charizard de Erin. Está pegando 60 más. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 240. Habilidad de mío, o sea que aparece los Charizard de Erin. No hay Rargandy, pero hay Ultra Bola. Se viene Arven de nuevo. Arven por parte de Erin.
Es un Mirror. Mirror tal Mirror que juega las mismas cartas. Sí, por eso es Mirror. Objeto y herramienta. El Vistar ya no le sirve a ninguno. Se viene Ultra Bola. Ultra Bola. Buscando a Charizard. Aparece mágicamente ahí. Caramelo raro, Charizard. Tres energías. Una para el mío para poder retirar. Los Charizard después de este ataque, cuando Erin tome premio, van a estar pegando 24. Un KO. Pidgeot de adelante. Pidgeot tiene coste de retirada 0, no se preocupen. Por eso va para adelante. Sin ningún problema. Los City. I don't know. 3 para 4. 4 cartas para Robin Schulz. Pidgeot. Vamos, Charizard. Se viene el Charizard de Robin Schulz. Pocas energías les van quedando en los mazos. Van a tener que empezar a administrar un poquito mejor habilidad de Charizard. 2 y 1. ¿Una para quién? Una para el Charmanda. Quedan más energías. Queda una sola. Peligrosista, peligrosista esa única energía que va quedando en el mazo de Robin Schulz. Bienvenidos, Meta. Meta King. Knight. Caballero Meta. Retire Charizard pegando. ¡Pum! 30 más por cada premio que haya tomado. 90 más. Hay Boss Order. Tiene que setear otro Charizard, pero está muy difícil. Vosotros de tomar 2 premios y quedar a 1. Charizard radiante. Vosotros de tomar 2 premios y quedar a 1. Puede ser la opción. Pero va a perder al Charizard. Se la piensa mucho. ¡Pum! Boss Order. ¿A quién? ¿A quién trae adelante? Opciones: Rotom o Luminion. Rotom más adelante. ¡Pum! ¡Que yo! Se va la Lawson. Un solo premio. Esa lleno fue destructiva por parte de Robin Schulz. Para Erin. Una sola carta queda. Objeto y herramienta o usa Ultra Bola. Creo que usa Ultra Bola. Porque un Girachi que no estaba en el descarte. Ultra Bola, Hyper Ball. No hay Charizard radiante. Va por Charizard. Pero en lo raro aparece Charizard. Una energía para Aluminium. Todos tienen energía por si acaso. Por si acaso quiere tratar de estolear. Retira y ataca el Charizard de Robin Schulz. Implosiona. Ataca, hazlo. Partidario, objeto y herramienta.
Está la herramienta, dice el objeto. Objeto, todavía no ataca, todavía no ataca. Tranqui. Va por Mew. Quizá un Charmander. No, aquí Mew. Para limpiar más su máquina. Puede ser. Así. Explota. Dos premios contra uno. ¿A quién manda adelante? Charizard se va a los son. Mew adelante. Tiene que sacar algo para cambiarlo. Y para cambiar adelante. Pidgey finalmente. Dos premios contra uno. Pase VIP que ya no sirve a esta altura. La ayuno fue destructiva para Erin. Sin motor de aceleración ni motor de búsqueda. En el cinturón vitalidad. KO. Paso y se viene el KO. Está a dos premios, Robin Schulz. No a cuatro. Debilitó dos Charizard EX. Dos premios contra uno. Por si acaso, no le hagan caso al de la gráfica, no le sabe. Está buscando. Es que el Boss Order. Pidió. Hay Boss Order, no hay Boss Order. Si tiene más premios, puede ser con Tecachi. Hay Boss Order. Hay Boss Order. Ay, Boss Order, ¿por quién irían ustedes? Yo iría por el Charmander. ¿Boss Order por quién? ¿Charmander o Charizard? Juegos psicológicos. ¡Ah, qué nervio más grande! Es que si manda el Charizard, puede aparecer el Charizard. Tera. ¡Pum! Y reventar. Es que si manda el Charmander, puede el Charizard ir adelante, robar, tratar de conseguir un Boss Order. O un Counter Catch ya no le sirve a esta altura. Pero un Boss Order. Boss Order al Charizard. No lo sé, Rick, no lo sé. Yo no lo hubiera hecho. ¡Pum! Que yo, un premio. Tiene que retirar y convertir el Charizard en Charizard. ¡Uy! Salió el Boss Order. Nada. O sea, ultra bola. ¿Ultra bola aluminium? ¿Ultra bola aluminium? ¡Ultra bola! Faltando 23 minutitos. Ultra bola de Illuminion. Puede ser, pa. ¿Dónde están los premios? No hay Illuminion. No existe Illuminion. Illuminion son los papás. Sí está Illuminion. Illuminion. Necesita dos cosas. Rare Candy. Y Charizard. No puede sacar las dos. Con Arven. Y tiene muchas cartas en el mazo. ¡Ah, qué nervio más grande! Último turno puede ser. De que el último turno de Erin. El último turno de Erin. Porque si no consigue las cartas, el Charizard de Robin Schulz está listo para atacar. Investigación de profesor. Buscando la regante y Charizard. Buscando la regante y Charizard. Regante y Charizard. Regante y Charizard. Te dije que estaba difícil la elección. O mandaba ya al. Era mandar al Charmander. Siempre hay que debilitar al Charmander. Siempre hay que debilitar al Charmander.
1-0. Erin Kingsma versus Robin Chubbs. Oh, qué buen combate. Qué buen mirror. Estuvo bueno el mirror. Qué buen combate, me gustó. Pero es el primero. Falta a ver si Erin consigue el 2-0. O Robin Chubbs empata para ir al desempate. Faltan 20 minutos. Se puede jugar una. Una, bien jugada. Dos, muy difícil. A menos que sea alguien se brique y conceda. Muy rápido. 5% de descuento en ptcgostore.com utilizando el código MrToro5. Tenía que haber ido por el Charizard. O Charmander. Porque el otro no tenía la energía. No tenía la energía. Vemos una poca de premio. Dije, vemos una poca de premio. Charizard Tera. Profesor Research. Arven, Nesbald, Energía Fuego y los Siri. Mientras que Robin Schultz tiene a Pidgey, Charmander, Rotom, Energía Fuego, Ultra Bola y Arven. Kirachi en el puesto de activo. Y parte igual Erin Kingsma. Igualito. Mr. Power va por un VIP. Va por un VIP, un VIP. Agradezco a todas las personas que están presentes. Están medio fantasmones, pero igual los quiero. Dejen su pulgar arriba. Suscríbanse. A los que están viendo la retransmisión, gracias por ver los vídeos de los combates. Espero que la estén pasando tan bien como yo. Yo la estoy pasando bien. Vale, va por el VIP finalmente después de escribir un testamento. Escribió los versos más tristes esta noche. VIP. Sí, se sabía que iba a ir por el VIP. Se sabía. Va. Mew y Pidgey. Pero tiene que tener energía para retirar. Mew quizás no. Bro. Robin Schultz ahí con cara de media frustración porque ya quedan 17 minutos. Pasado casi 3 minutos en el turno 1 de Erin Kingsma. Mew Pidgey. Revuelve que revuelve, baraja que baraja. Y si estoy en vivo, a ver, que lo diga el bot. Para luego tenemos bots. Dímelo. Y si estoy en vivo y veo la retransmisión. Doble gracias, Raciel. ¿Qué pasa, Leandro? Oliwis. Un VIP por parte de Robin Schultz, Charmander y Pidgey. Objeto y herramienta. Forest y VIP. No está Rotom. No está Rotom como para buscar el VIP. O sea, ahí está. Utiliza el VIP. Va por Charmander. Y Mew. Si paga coste de retirada, Mew podría tratar de conseguirle un caramelo raro, alguna cosita así. Duelo de Charizard Pidgeot en esta ronda 14 en búsqueda de llegar al top 8. Si paga coste de retirada, Mew dorado de cola misteriosa, primeras 6 cartitas. Si sale objeto puede tomarlo. El counter catcher. Countercatcher es un boss order, pero tienes que ir perdiendo. Y pasa el turno. Turno para Erin Kingsma. ¿Se escucha la música? Estoy bailando como un loco solo. Suena un poquito. Vale. ¿Y soy yo, no?
Retira. Mimo, adelante. Nadie quiere atacarse. Mimo. Primero hace cartitas en busca del caramelo raro. Los vacuum. Ok. Se toma su tiempo Eren Kingsma para barajar. Pasa el turno. Turno para Robin Schulz. Habilidad de Mew. En busca del cara Royal Candy. Y por el. Para debilitar el Pidgeot de oponente. Caramelo raro. Pidgeot. Caramelo raro. Charizard. Habilidad de Pidgeot va por Charmeleon. Se viene Vosorder al Pidgey. Se viene Vosorder al Pidgey. Opa. Retira Charizard EX. Adelante. Vosorder a Pidgey. Charmeleon evoluciona y ¡pum! ¡KO! Primer premio para Robin Schulz. Faltando 11 minutitos. A ver si consigue el empate Robin. Habilidad de Mew. 6 cartas nuevas. De allí sale caramelo raro. No hay caramelo raro. Super bombón aparece. Ahí se viene un Charizard. Evolución el D70. Ojo. Que veo el D60. Que pega 30 por lo menos. Y energía van 3. Va para el Charizard, una para el Mew. Charizard ready to go para atacar. 18, 19, 20, 21, 2, 10. Estaría pegando el primer Charizard. ¡Yes! Le pide el descarte. 10 minutos. Clavados. Otro Charmander. Retira. ¡Pum! Charizard. No ha jugado partidario. ¡Pum! Pegó. Turno para Robin Schulz. A ver, ¿tiene que tomar un premio o dos este turno? Pff, burro. Habilidad de Pidgeot. Después decisiones. Decisiones, decisiones, decisiones. Va por Vosorder. ¿Vosorder a quién? ¿Al Mew? ¿A un Charmander? A Pidgeot no le alcanza. Si tuviera Choice, demás llega. 18, 19, 20, 21. Con Choice llegaba, pero no. No. ¿A quién? ¿Al Mew? Para evitar que saque caramelo raro. ¡Pum! ¡KO! 4 premios. Charizard EX adelante. Ya se presenta el Charizard radiante de Crown Zenith por parte de Erin. Entre menos premios vaya que le vayan quedando a Robin, menos energías necesitará el Charizard. Los Vacuum. ¿Qué se va? Se va la Forest Steelstone. El VIP también se debería ir a la Lawson, por si acaso. Gracias. Pidgeot se vuelve al mazo. ¡Corre, Pidgeot, corre! 6 minutitos. Y va a pegar Charizard, ¡pum! Que yo.
Arben, objeto y herramienta. Ultra bola. ¿Por quién va? Por Charmander. Activa Pidgeot. Aprovecha el tiro. Aprovecha el tiro. Del tiri, aprovecha el tiri. Habilidad de Charizard. Tera. Energías. Fuego. Para Charmander y Charizard. Cañita. Recuperando 3 cartas de energía. Habilidad de Pidgeot. Buscando una carta. Vale, ya buscó la carta. Falta 4 minutos y medio. Se pone tensa la cosa. El tiempo puede definirlo. Retira. ¡Pum! ¡24! ¡Au! Manaphy en la banca. Erin casi sin carta. Un 24 también para ti. El problema es que Robin Schulz ya ha perdido un Charizard en la Lawson. ¿Perderá el segundo? Caramelo raro, Charizard. No quiere perder el segundo Charizard en la zona perdida. Digi evoluciona y activa la habilidad. Charizard pide 2 de coste de retirada. No vaya a mezclar el mazo con el descarte, por favor, joven Robin Schulz. 2, le queda 1. Dos minutos y medio. Energía para el Charizard. Ahí están las 3. Tiene que retirar y mantener vivo a su Charizard. Retira. Ataca el Charizard de Robin Schulz. ¡Pum! Que yo se va a la razón. Se va la Lawson. Dije, gracias. Un minuto. Y quedan 2 premios. Turno para Erin Kingma. Inicia el turno. Se la piensa. Queda 1 minuto. Lo más probable es que Kingman sea el turno 0. A ver que ataque. Va a ser turno 0 al parecer. 30 segundos y fracción. Objeto y herramienta con Arben. 20. Se viene 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Pu, 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 pu. Turno 0 para Erin. Robin Schulz llega con 2 turnos. Va a conseguir el empate por lo menos. Si es que puede. Revuelve, que revuelve. Baraja, que baraja. 2 turnos para cada uno. Charizard ya estaría. Charizard. Se toma su tiempo. Ahora da igual. Ambos tienen 2 turnos.
Caramelo raro, aparece Charizard EX. Dos energías. Tiene que debilitar, tiene que tomar dos premios cada turno. Una. Una solita y Solín. Ok, tercera, paga coste de retirada. Charizard. Se la juega al tan al aguantar. Al empate, Schwager. Turno 1 para Robin Schulz. Ultra bola. Luminio, no hay boss order. No, saca Pidgeot, no hay boss order. Leandro Oporto dijo: 60 likecitos y para los que aún están en el directo. Opa. Leandro Oporto dijo: energía. Yo no. Dos para cuatro. Dale cuatro cartas. Turno 1. Dos cartas para Robin Schulz. Habilidad de Pidgeot. Level Ball, limpia mano. Ay, tiene que pegarle dos veces a este Charizard. Si no, Erin Kingsman ganaría la ronda. Robin Schulz en busca del empate. A ver si le sale o no le sale. ¡Pum! ¡Que yo! No, que yo no, creo que así. Turno 2. Cuerda huida. Le dio muchas cartas también. Cuerda huida. ¿Quién puede mandar adelante que le sirva? Pidgeot de adelante. A ver si se tienta. Charizard, Tera, Countercatcher al Jirachi. Están buscando el empate. Erin está buscando el empate. Boss Order al Charizard. Y Robin Schulz consigue el empate. Erin quería guarrear. Allá el empate. 1 a 1. Esta Mirror que es igual, es igual, es igual. 1-1 en este combate entre Charizard y Charizard. Ningún Charizard se puede imponer al otro. Pero uno que se... ¡Rata mío! Uno se colgó del travesaño y esperar que pase el tiempo. Uno a uno. En esta ronda número 14. O 13, ya no recuerdo. 5% de descuento en ptsgostore.com si utilizan el código MrToro5. Gracias, Leandro Oporto, por los códigos. Un besito. A los que lo canjeen, avisen que salió. Siguiente ronda. Y última, previo al top 8.